Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos elimina restricciones de la era Trump para otorgar asilos a víctimas de violencia. 250 millones de dólares destinará Texas a la construcción de un muro en la frontera con México. Además, se cumplieron las expectativas en la cumbre de Biden y Putin, según los expertos. Y Estados Unidos apuesta a una nueva forma de combatir el COVID-19. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Alentadoras noticias recibieron dos grupos de migrantes en su búsqueda de caminos para legalizar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Por una parte, se expandió el programa de menores centroamericanos y por la otra, se eliminaron restricciones que hacían más difíciles las solicitudes de asilo. Jorge Agobián está con nosotros en este momento. Jorge, respecto a los asilos, ¿cuáles fueron las reglas que cambiaron? Yasmín, se trata de dos reglas de la era del expresidente Donald Trump bajo la política de cero tolerancia. En específico, lo que se deja atrás o lo que se borra son las restricciones para que personas que solicitan asilo en Estados Unidos alegando violencia doméstica o persecución por parte de pandillas. Eso queda atrás, es decir, a partir de ahora, según el fiscal general y esta decisión de este miércoles, las personas que aleguen estas causas pueden presentar sus casos de asilo y pues ser decidido por un funcionario o por un juez federal. Pero por otro lado, también el Departamento de Estado anunció esta semana la segunda fase del programa de protección de menores, o un programa que ofrece un camino legal para que menores desde Centroamérica puedan llegar a Estados Unidos. Los detalles los cuento a continuación. La ampliación del programa de menores centroamericanos abrirá una vía para la migración legal desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos, incluyendo casi a 100.000 personas. Estamos hablando de un cambio de 5.000 en lo que pasó con el presidente Obama, ahora un cambio de posiblemente 100.000 personas que podrían calificar. La actualización hecha por el Departamento de Estado permitirá que padres o representantes legales que vivan en Estados Unidos y que tengan una solicitud de asilo o visa U pendiente hasta el 15 de mayo de 2021, puedan solicitar el ingreso de sus hijos menores de 21 años. El programa solo aplica para nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los beneficiarios son admitidos bajo el programa de reasentamiento de refugiados. Eso sí puede tener un camino a ampliar un estatus más permanente a Estados Unidos. La iniciativa, puesta en marcha en 2014, pero interrumpida durante el gobierno del expresidente Donald Trump, permite que niños y jóvenes puedan viajar legalmente a Estados Unidos. Y es una apuesta de la administración Biden para disminuir los cruces irregulares de menores no acompañados en la frontera. Aún en las mejores condiciones del programa, va a durar tiempo, va a durar meses, quizás un año, para que en realidad empiecen a procesarse esas solicitudes y aplicaciones desde Centroamérica. En el corto plazo no va a poder cambiar directamente los flujos de menores a Estados Unidos. Va a tomar meses. Y a pesar de que esta medida fue recibida por organizaciones humanitarias, incluida la Agencia para Refugiados de la ONU, como una muy buena noticia, legisladores que se oponen al gobierno del presidente Joe Biden aseguraron que esto no va a aliviar lo que consideran es una crisis sin precedente en la frontera. Yasmín. Jorge, muchas gracias por este reporte. Bien, y hay nuevos planes para la construcción de un muro fronterizo en Estados Unidos. Esta vez, el gobernador de Texas destinó 250 millones de dólares de las arcas del estado para este proyecto. Para conocer más detalles de lo que está sucediendo, vamos ahora con Diva Lizeth Cash. Diva Lizeth, ¿qué reacciones se han generado? ¿Qué más se conoce?
Yasmín, después del anuncio, el gobernador de Texas ha recibido bastantes críticas, sobre todo en el tema de la falta de inversión en el sistema de energía en el estado de Texas. Y aunque el mandatario ha dicho que esta cuota inicial sería trasladada desde el Departamento de Justicia estatal, todavía no queda claro ni el cronograma, el monto total del proyecto o la ubicación exacta por donde pasaría el muro a lo largo de la frontera con México. Pero miremos aquí los detalles del anuncio. Con la firma de una ordenanza para contratar a un gerente que supervise el proyecto, el gobernador Greg Abbott comenzó los planes para levantar un muro a lo largo de la frontera entre Texas y México. Program manager to oversee construction of a Texas border wall. Según el mandatario, el estado dará un pago inicial de $250 millones trasladados a la Comisión de Instalaciones de Texas para la construcción del muro. Además, solicitó al gobierno federal devolver las tierras de propietarios privados obtenidas durante la era Trump, las cuales serían utilizadas para la barrera que aseguraría a su estado. Homes. Las casas están siendo invadidas, los vecindarios son peligrosos y la gente está siendo amenazada a diario. Cárteles, traficantes de personas y de drogas, todos se están beneficiando de nuestra crisis de fronteras abiertas. El gobernador sigue criticando la ausencia de visitas de Biden, quien ha dicho que busca erradicar las causas que originan la migración irregular. Abbott firmó un pacto con el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, autorizando a ese estado a enviar agentes policiales al sur de Texas y alentando a otros estados a enviar refuerzos. Y no se equivoquen, la crisis fronteriza con la que estamos lidiando en este momento es un resultado directo de las políticas de fronteras abiertas que ha implementado la administración Biden. La carta que autoriza la transferencia fue firmada por el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Representantes de Texas. Yasmín, finalmente el expresidente Donald Trump ha aceptado la invitación del gobernador de Texas para presentarse en la frontera y en palabras del expresidente Trump ha dicho que irá y que también investigará lo que denominó en sus palabras la zona de desastre absoluto. Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias, Diva Lizeth. Y ahora pasamos a Ginebra, porque el encuentro cara a cara que tuvieron los mandatarios de Estados Unidos y Rusia podría abrir la puerta a una colaboración entre ambos países. Así lo consideran los expertos. Una extensa labor diplomática hizo posible este encuentro mientras el mundo entero seguía paso a paso a ambos mandatarios en Ginebra. Continúa nuestra enviada especial Celia Mendoza, quien nos tiene todos los detalles. Celia, ¿qué reacciones se han generado? Realmente hemos visto una variedad de reacciones, Yasmín, en especial esto está dividido por partido político. Para los republicanos simplemente no era lo más adecuado, asegurando que pone al presidente Biden en el mismo nivel de Vladimir Putin, elevando al líder ruso. Otros indican que es fundamental empezar este trabajo y aplauden la labor de Biden, que por ahora tiene una relación ligeramente mejor con Rusia. Como realista ha sido evaluada la cumbre en Ginebra entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Joe Biden. Michael O'Hanlon, senior fellow de Brookings, habló con La Voz de América al respecto. No se fue en una dirección que no debería. No llegó a ser demasiado amistosa, pero tampoco cayó en insultos o simplemente en desacuerdos innecesarios. Hubo algunos intercambios honestos. Sin embargo, según O'Hanlon, el encuentro pudo haber sido más sustancial. Yo esperaba una visión un poco más amplia para la futura política entre Estados Unidos y Rusia, donde creo que debemos repensar algunas de nuestras suposiciones, por ejemplo, sobre el futuro de la OTAN y su posible ampliación, que creo que sería un error. Biden y Putin se refirieron a su diálogo como práctico en medio de una coreografiada jornada en la que, según la doctora Alina Polyakova, presidenta del Centro de Análisis de Políticas Europeas, las tensiones diplomáticas dominaron las expectativas reales del encuentro.
Bueno, no hubo momentos trascendentales allí, por decir lo mínimo. Conseguimos lo que anticipábamos, pero fue una medida bastante baja y con expectativas bajas, y cumplimos esas expectativas. Menos de 24 horas después del encuentro, el mandatario ruso aseguró a periodistas que está dispuesto a continuar el diálogo si Estados Unidos está de acuerdo. Por ahora, la administración maneja el tema con cautela. Y mientras los ojos del mundo están aquí en Suiza, Ginebra también se ha vuelto protagonista. Laura Sepúlveda preparó un informe acerca del papel que ha jugado esta ciudad en medio de este importante evento. Veamos. Ginebra, casa de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, recobró la normalidad tras servir de escenario para el encuentro entre los mandatarios Joe Biden y Vladimir Putin. El Pont du Mont Blanc, una zona neurálgica de la ciudad que había dado la bienvenida ondeando banderas de Estados Unidos y Rusia, ya exhibe nuevamente los pabellones de Suiza, Ginebra y la ONU. Desde Gorbachev y Reagan no habíamos tenido una situación así. Toda la ciudad paralizada, mucha policía y militares también, lo que aquí es poco común y personalmente creo que Ginebra es internacional, pero hemos estado teniendo reuniones por Zoom durante un año, por lo que habría sido más sencillo hacerlo así con los políticos. Residentes como Esteban dicen comprender la importancia del evento, pero no esconden la incomodidad registrada. Muchos locales decidieron salir de la ciudad para evitar el colapso y otros optaron por quedarse. De hecho, me quedé en la casa porque todo estaba cerrado. Justo tengo mi negocio al lado del hotel donde se hospedaron, por tanto sí afectó un poco en la movilidad de mi trabajo. Para asistir a los centros de trabajo y esto, un poco estresante. No había autos, todo estaba cerrado y la gente estaba un poco estresada porque había mucha policía en todas partes y después de la pandemia y todo, nos merecemos tener algo agradable y no fue tan agradable por tanta seguridad. Con temperaturas de 32 grados Celsius y el lago de nuevo abierto, los ginebrinos aprovechan el regreso a la normalidad y esperan que el encuentro surta efectos positivos para las naciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Ginebra, Suiza. Y ya se están dando pasos concretos para avanzar en los acuerdos. Se espera que la próxima semana el embajador de Rusia a los Estados Unidos esté llegando a Washington, parte de lo que se anunció durante esta cumbre. Yasmín. Celia, muchas gracias por esta completa cobertura que han desarrollado junto a Laura Sepúlveda durante toda esta semana. Muchas gracias. Tras regresar de México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos celebró los avances para enfrentar los retos comunes de ambas naciones, algunos relacionados con la llegada de migrantes. Verónica Villafañe tiene el reporte. Las reuniones entre el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el canciller Marcelo Ebrard y otros funcionarios mexicanos sobre asuntos de mutuo interés fueron calificadas como productivas por ambos gobiernos. De vuelta en Washington, Mayorkas en un comunicado expresó: espero con gran interés trabajar juntos en varios temas que incluyen nuestra salida de la pandemia, facilitar el comercio y los viajes lícitos, la seguridad fronteriza, la lucha contra el tráfico de narcóticos y crear vías seguras y legales para quienes buscan ayuda humanitaria. Somos aliados, somos vecinos y compartimos desafíos y oportunidades. Uno de los grandes desafíos para México es su rol en el control de la migración irregular. Una prioridad para Estados Unidos, asegura Ana María Salazar, ex asesora de la Casa Blanca y experta en seguridad nacional. 1 millón de personas pensando que van a tener oportunidad de ingresar a Estados Unidos, va a ser muy difícil para el gobierno de México poder detener esa cantidad de personas. Salazar señala que eso va a requerir de coordinación con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Cómo manejar el flujo de migrantes extranjeros que pasan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos? Es un tema delicado, asegura el analista, y algo que tomará tiempo. El impacto es a mediano y a largo plazo. O sea, no va a suceder este año ni el año que entra. Avanzar en la ejecución de los programas de cooperación para satisfacer las prioridades de México y Estados Unidos, asegura Salazar, va a requerir de voluntad política de ambos países. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México. Más de 20.000 migrantes han sido deportados de Estados Unidos desde Centroamérica durante el 2021.
Muchas de estas personas tienen dificultades para reincorporarse a la vida laboral. Claudia Saldaña encontró en El Salvador un programa que busca apoyarlos y que sería replicado en otros países de la región. Jaime Moreno Gil es un salvadoreño que vivió 11 años en Estados Unidos y que fue deportado en 2015. Regresó a su propia tierra, pero confiesa que fue un retorno agridulce, ya que reinsertarse en la vida laboral salvadoreña no fue fácil. Cuando nadie lo conoce a uno también, nadie le quiere dar empleo, ¿verdad? En el programa de una organización no gubernamental internacional llamado Nuevas Oportunidades, Jaime encontró el apoyo que requería para reincorporarse a la vida productiva. Swiss Contact es una de las organizaciones que articula en El Salvador el trabajo de varios actores en el sector privado, gobierno, academia y sociedad civil para atacar las raíces de la migración. Ellos son parte de la solución para un desarrollo. Todo lo bueno que aprenden allá, traerlo obviamente para acá, para sus comunidades, para su entorno, para su trabajo. Trabajo hay, sí hay, nomás que hay que buscarlo también, ¿verdad? Los participantes del proyecto reciben ayuda para encontrar empleos o iniciar su emprendimiento. Además, se les certifica en los rubros de construcción y turismo, ya que son las áreas de mayor demanda laboral del país. El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional es el ente rector para la certificación. Eso les sirve a ellos para poder entrar a las empresas una vez que presentan este certificado. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 más de 93 mil personas fueron deportadas desde Estados Unidos y México a los países del Triángulo Norte. Por ello, la nueva meta del programa es extenderse a Guatemala y Honduras para abrir oportunidades a quienes retornan. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. La crisis económica en Venezuela ha llevado a cientos de ciudadanos a vender sus objetos de valor para poder sobrevivir. Y es que, como nos informa Adriana Núñez, en el último año los precios en ese país han aumentado más del 1000%. Nunca, nunca me imaginé verme en esta situación de que ya yo no, sinceramente no tengo ingreso. Zaira compró esta espaciosa casa en Caracas en 1999, cuando trabajaba en el Banco Central de Venezuela. Sus ingresos de entonces permitían pagar vajillas de lujo y joyas que ha tenido que vender para salir de imprevistos. Pero hoy no es mucho lo que puede cubrir con su jubilación de $10 por mes. Bueno, una de las motivaciones más que me llevó a vender el oro que yo tenía era para reparar el techo de la casa. La hiperinflación, que suma 3 años y medio, ha provocado que los salarios y las pensiones sean insuficientes para sobrevivir. Pues he vendido es puros adornos, y televisor, ya también he vendido, o sea, lo que yo pueda vender y de prendas y todas. Víctor se resistía a vender los instrumentos que utiliza para esculpir obras de arte. Pero lo poco que gana atendiendo un kiosco en Caracas lo forzó a tomar una decisión. Alicate, lijadora, de hecho las estoy vendiendo todavía, todas las herramientas. ¿Para qué las estás vendiendo? Para comer. Aunque no hay estudios que revelen el porcentaje de venezolanos que ha tenido que vender sus artículos personales para ganar un dinero extra, en grupos de WhatsApp vecinales se leen ofertas de personas que buscan deshacerse de bienes usados para pagar tratamientos o comprar alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Mientras la variante Delta genera preocupación en Estados Unidos, otro frente de ataque abrió la Casa Blanca contra el COVID-19. José Pernalete nos dice que además de la vacuna, la administración le está apostando a la creación de antivirales. El siguiente paso en la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 es desarrollar tratamientos antivirales a través de píldoras de amplio espectro en sus efectos. La administración Biden anunció este jueves la inversión de $3,200 millones para ese frente. Es todo un esfuerzo del gobierno destinado a desarrollar la próxima generación de tratamientos contra el COVID-19, así como para prepararnos a objeto de enfrentar futuras amenazas. La iniciativa se denomina Programa Antiviral Fundamental para las Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos a fin de combatir el COVID-19. Anthony Fauci también aseguró que los científicos evalúan la prolongación de los efectos
efectos de la vacuna, especialmente frente a amenazas de nuevas variantes y la expansión de la Delta. Agregó que los refuerzos que se van a colocar dependerán de la dinámica inmunológica de cada sujeto. También es posible que veamos, aunque esperamos no llegar a ese punto, donde hay más infecciones irruptivas. Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es ensayos clínicos con refuerzos contra cepas que vayan surgiendo y operaciones contra lo que llamamos refuerzos no específicos. Este jueves, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca destacó que la vacunación sigue representando el arma más fuerte contra la diseminación del mortal virus y evitar así un eventual rebrote. José Perralete, Voz de América, Miami. Y la pandemia obligó al mundo entero a reinventar su forma de trabajar. Ahora miles de adultos en Estados Unidos prefieren renunciar a su trabajo para buscar otra forma de ganarse la vida desde casa. Una encuesta realizada por Flex Jobs con 2.100 adultos estadounidenses indica que más de un tercio de estos aseguran que se ahorran al menos $5,000 al año trabajando desde casa. Una razón suficientemente poderosa para no regresar a su trabajo tradicional. Al ver esa necesidad y el hecho del ingreso económico que ya no lo tenía porque no estaba trabajando, porque decidí no seguir trabajando, entonces surgió aquí la idea de emprender. Linda asegura que valora más que nunca el tiempo en familia y que por eso renunció a su trabajo anterior. Ahora tiene su propio negocio desde casa. Entonces la manera más práctica que yo vi fue, bueno, comenzar a vender. Y las redes sociales ahora es un boom para poder proyectarte como vendedora. Sin embargo, algunos expertos en economía aseguran que esta puede ser una moda pasajera, pues los humanos necesitamos interacción social que se da en un ambiente laboral regular. Es muy agradable reunirse alrededor de una taza de café para hablar con tus colegas sobre lo que estás haciendo y lo que están haciendo ellos y poder compartir nuevas ideas. Es difícil hacer eso en Zoom. Varias compañías están de acuerdo con el Dr. Miller, pero otras como Google, Ford y Citigroup decidieron modificar su estructura y ofrecerle a sus empleados la flexibilidad de trabajar remotamente para correr menos riesgo de perder a sus empleados más valiosos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Sus palabras están conectando a millones de lectores alrededor del mundo. Se trata de la obra de la escritora Irene Vallejo. La Premio Nobel, la Premio Nacional de Literatura en España 2020, conversó con mi colega Alonso Castillo sobre su más reciente obra. Es posible que tenga alguno cerca. Son inanimados y muchas veces los tenemos arrinconados siendo testigos del tiempo. Pero basta clavar la mirada en ellos para vivir en realidades paralelas. La cotidiana y la que se hilvana cuando los pensamientos unen las palabras que nos llevan a espacios alimentados de reflexión, emoción, ira, dolor y la esperanza de la creación. Las mejores ideas, los mejores relatos. Y eso permite que de mano en mano, de padres a hijos, de generación en generación, atraviesen el tiempo y estemos en contacto con el espíritu de aquellos primeros relatos alrededor de las hogueras. La escritora Irene Vallejo retrata 30 siglos de la historia en las páginas que vuelan en su libro El infinito en un junco. Ganador del Premio Nacional de Literatura en España 2020 en su modalidad de ensayo. Peligros. Tanta gente que se ha sacrificado o que ha corrido riesgos para conseguir que libros perseguidos lleguen hasta el futuro. Para la autora, la semilla del universo digital podría provenir de la Biblioteca de Alejandría, ese espacio legendario en el que intentaron reunir todos los libros del mundo. El proyecto de traducir todo lo que se había escrito hasta ese momento, ¿no? Y yo creo que allí está la primera semilla de Internet, ¿no? Internet vendría a ser como la emanación y la universalización de aquella idea de la Biblioteca de Alejandría. Subrayó que la pandemia colocó bajo la lupa el resguardo que ofrece la literatura en momentos de incertidumbre. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y en Nueva York, una familia de patos literalmente paró el tráfico mientras salían a dar un paseo por las calles de su barrio en Nueva York. En Brooklyn, exactamente. Esta madre pato y sus 8 patitos causaron furor entre los residentes, quienes no dudaron en ayudarlos a cruzar la Quinta Avenida e incluso a entrar en una tienda de bagels.
todo quedó grabado bajo el lente de uno de los transeúntes y al final la familia Pato continuó su camino. Así nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.